deliciosos jugos hechos a mano de mandarina y granada. El lugar de parada obligatorio. Bueno, he venido. ¿Tapai con el quejo? Singman Lama. Singman Lama. Taman. Taman, no Lama. Sem Budilal, ¿ya? Ok, he venido porque mi mala, que me regaló hace años mi amigo Chirin, el tibetano, por cierto, voy a mandar un poquito de vibra, de buena vibra. Se le habían roto dos semillas. Este es el Bodhicitta Mala Tree, las semillas del árbol de Bodhicitta donde se iluminó Buda. Y tiene unos ojitos, cada semilla, los ojos de Buda. Me lo ha reparado, le ha puesto esta cosita que está roto. O sea que estoy feliz, como un niño con mala nuevo. Entonces estoy comprando uno, este, what is this? Lotus. Lotus flowers, de semillas de loto. Can I see the lotus seeds? Mira, estos son las semillas de la flor de loto sin pulir. Mirad qué cosa más curiosa. Okay, okay. And this is sandalwood. Esto es red sandalwood y este es white madera de sándalo y este es madera de sándalo blanco. Que este, this smell of beauty perfume. Not perfume. But this is no perfume, this no is perfume. Real one. Yes, this is perfume. This one is perfume. Looks okay. Like the same from the side. Yes. This is perfume. Oh, yes. O sea, que te pueden dar el pego. Entonces, me parece precioso este mala. Ok, pues ha sido un placer. And cut. Es muy interesante ver porque cuando lo van a hacer, por ejemplo, esto lo van a reparar. No lo pasan de uno en uno, sino que sueldan uno con el otro hilo y ahí ya pasa. Una cremita de pollo con palomitas de maíz a la sazón nepalí y a punto de ver el clásico, el Barça Madrid. El tica, se acerca, ¿cómo se llaman las fiestas? Ahora la fiesta que llega se llama el Piar Festival. Vale, que es el día de la hermandad, ¿no? Y no. Es la Lakshmi, ¿no? Sí, bueno, viene todo relacionado a que es la festividad de la luz. La festividad de la luz quiere decir que la diosa Lakshmi, que es la diosa del dinero, pues tenga que entrar en tu casa o en tu negocio. Entonces todo el mundo abre las puertas, abre las ventanas, ponen velas, ponen candelabros, aceiteras, o sea, luces de colores, y le brindan su casa para que entre y sea bueno. Para que entre la diosa de la fortuna, que en España es San Pancracio. Fíjate tú. Y entonces ya una vez ya de que te ponen las mandalas, cuanto más luz haya, cuanto más Jinimili le llaman, ¿no? Que quiere decir muy luminoso, ¿no? Con colores, ¿no? Entonces ya entra Lakshmi y bueno, todo esto también se refleja un poquito en la reencarnación porque empiezan, son 5 días de festival. El primero es el día del cuervo, les ponen comida en platitos de hojas, en los tejados. El primero es el cuervo, el segundo día es el perro, que le ponen la tica, collares de flores, luego es Lakshmi, que es la vaca, que la vaca es la madre de todos. Entonces, luego es el toro, que la fecunda, y al quinto día es el Vaitika, que es todas las mujeres que tienen que poner la tica a la hermana. A los hermanos, incluso a mí me la han puesto, que no tiene que ser hermano carnal, no, puede ser tu brother, digamos puede ser así. Tu brother, pues aquí se hacen hermanos ese día, entonces ya eres hermano para toda la vida. Exactamente, pues ahí os lo ha dicho Mikel, que es nepalí profesional y vasco por autonomasia. Un placer, encantado. You still have us. Don't give up now, we're proud. Seems like the monkey comes to make himself a massage. This is the place of having the Ayurvedic massage.
There's a place where we belong. So we are now in probably the best massage place in Kathmandu. I meet Dr. Professor Dr. Garki, what, maybe 20 years ago. He's a specialist in massage, all types of massage. When did you learn? When and where did you learn the therapy of Ayurvedic massage? Ayurvedic massage, India and Sri Lanka and Thailand and other countries also. We are short from here, we are learning. And we are giving to service from 1985. You start in 1985? Yes, 85, yes. So yes, this till is now. Okay. And what is your, you? I understand you teach young people to how to massage, correct? Even your son, which I just have a massage with him, is an excellent masseur, Naveen. You are Naveen and your son is Naveen Chora, correct? Yes, correct. Okay. Naveen's son is my elder son. He's working since 15 years in massage therapy, and he's given to training and therapy also. And same, my elder daughter is Kriti Karki. She's also therapist and she's yoga teacher also. She's getting the master's degree yoga science from India. And then also massage therapy also, many. So all the family, yes, is into the healthy, yes, thing. Okay, that sounds very nice. And I remember a few years ago, maybe 10 years ago, you gave me the recipe for the pharmacy to get all the herbs and oils to make my own Ayurvedic oil, which I took to Mexico. Yes, and it was fantastic. Okay, that is very good. And I have visited 5 continents, and I have seen every continent massage therapy, and so many given some massage names, Swedish massage, Thai massage, and Tibetan massage, everything massage. But Ayurvedic massage is only how curing the disease by Ayurvedic massage. This is in Eastern massage. India and Nepal is famous there, and we are giving to their therapist massage here from here. Fantastic. And we can see here, oh Baini, you are also massage. What is your specialty? Yoga. Eh? Yoga. Oh, she's your yoga teacher. Fantastic. That's what I will need now for stretching. Thank you. Thank you. Thank you. Don't give up. I know. Aquí estamos con Budilal y Julius comprándose él una mochila y yo mirando a ver si compro esto, pero dere mango. O sea que no creo que lo vaya a comprar. En Pokhara seguramente. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born by the lakeside. As daylight broke.